But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the Buenos días, buenos días. Espero que estén bien. Por aquí estamos bien. Hoy es jueves. Ahora mismo terminamos de hacer un servicio fotográfico con los niños. Ya estamos regresando a casita. Solo que estamos aquí parados porque para limpiar la máquina. Y cogí un momentico a Federico que estaba llorando. Estamos de nuevo resfriados, pero bueno, es el tiempo que aquí está, se está de bien. Por la noche hace frío. Papá, no, no, lo dejamos aquí hoy. A las 3. Y entonces, así estamos, ya, nos vemos después. Y ahora estamos en casa aquí de la nonna. Sí, esta es la casa de la nonna Pina. Miren qué bella casa, cuánto me gusta. Es antigua, perfumada, grandísima. Miren, miren. Toda linda, toda sistemada la casa aquí de la nonna. Me encanta. Puedo vivir aquí. Porque es grandísima. Y allá atrás todavía más cosas. Ella vive aquí sola. Ella ni cocina aquí. Cocinamos aquí. Bueno, cocina ella aquí detrás. Me encanta esta casa. Dale, Aurora. Dale. Dale, Aurora, andemos a meter a la nonna Pina. Miren, miren, es aquí. Ella cocina aquí detrás con su lavadero, sus plantas. Está cocinando aquí plantas. Y la nonna acá. Miren. ¡Chao, nonna! ¡Bella, nonna! Ya está comiendo ya. ¿Un poquito de carne? Sí. ¿Bueno? ¿Qué es esa pipolina, pipolina? ¿Es buena la carne de la nonna? Ah, papá se lo come. ¿Es bueno? Un prezzemolo. Y aquí escúchalo con la nonna.
Federico. Federico. Ahora vamos a hacer la nana. Tutto, brava di no. No, basta, no, yo no ci mangio. Era buona? Era buona, bravissima. Stai mangiando la pastina tu? Sì. No, dentro di poco. No. No, no. Y estamos aquí con este, ese niñito, mire. Un niñito, ¿cómo te llamas tú, eh? Gabriele. Ahora nos lo llevamos para la casa. Está haciendo el bravo. ¿Y dónde está Aurora? Estamos aquí en la casa ya, rescaldándonos un poco en el fuego. Hicimos el servicio fotográfico. Vamos a ver cómo quedaron las fotos esas hoy, porque un trajín hacer la foto con muchachos, Dios mío. Pero nada, te la habíamos falta, digamos. Y ya mañana tenemos que recoger. Y ahora aquí en casa, estos días así, en familia. Y a dormir. Bueno, la única que no duerme soy yo. No, no, no. Hasta Pepa está durmiendo. Y Aurora dentro de poco también va a dormir un poquito. ¿Eh, Aurora? Estaba mirando un poco de cartones animados, esperando ahora para almorzar. Entre tanto, me tengo este niño aquí. Miren qué bello. Él es 6 meses más grande que Aurora. Gabrielino. Gabrielino. Sonríe. Sonríe. Es así, todo noble. Y aquí voy a estar haciendo una ensalada con este muchachito que tenemos aquí, que está aficionado a mí. No sé si pueden ver bien. Déjenme expostrarme un timino. Espérense. Veríamos si por aquí logramos hacer esta ensalada junto a Gabriele. Que él me está dando la sal, él me va a dar la sal. Pero Gabriele, ya la lavé ya. Y vamos a meter aquí ensalada. Tuve mayor ensalada, pure. Soy bravo. Este niño es tranquilo. Tranquilísimo. Vamos a estar haciendo la ensalatina, puré con el pomodoro. ¿Te piace? ¿Puedes hacer? ¿Sí? ¡Bravo! ¿Y puedes me meter la sal tú? Ahora sí, voy a terminar de hacer esta ensalada rapidito. Y después almorzamos. Y después nos volvemos a encontrar. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Y llegó otro ayudante aquí que va a girar. A veces vamos a girar la ensalada. Tú lo vas a girar, amor mío. Ahora, ¿qué metíamos? Espera, que debíamos meter la sal y el óleo, ¿ok? ¿Tú lo fai? No, Gabriel, mete la sal. Va bene. Adesso lo facciamo insieme. Y lui ride. Lui se la ride. Y aquí tenemos un señorito que se despertó ahora. Se hizo una bella dormida hoy. Una bella dormida. ¿Y? ¿Eh? Una bella dormida, sí. ¿Eh? ¿Qué cosa sucede? ¡Ve! Te estoy vestido. Bueno, ahora que estoy aquí sola, les voy a conversar con ustedes un poco. Dado de que prácticamente estos días no he tenido tiempo. Estamos que almorzamos, que nos levantamos tarde. Bueno, digamos dedicándose lo mejor así a la familia y prácticamente no cojo ni el teléfono. También quiero decirle que en este año nuevo les deseo muchísimas cosas buenas a todos, pensando siempre en lo bueno, espero. Decirle también que yo quizás en este año, no sé, cambie un poco. ¿Qué dice, amores? Estoy tranquilo. Cambie un poco
aquí el canal de YouTube, dado de que quizás no sé si cerrarlo, estoy un poco así, media indecisa. Yo no quisiera cerrarlo porque a mí YouTube me gusta, digamos, hacer los videos, pero a veces uno, nosotros, o sea, yo no soy ni YouTuber ni nada por el estilo, pero hay veces que cuando decidimos abrir un canal pensamos siempre en que vamos a tener un gran alcance y no sucede. Entonces, cuando no sucede, ya es como que te preguntas, o me pregunto yo, que por qué debo continuar a hacerlo si no, no, digamos, no estamos obteniendo mayores cosas. Verdaderamente yo hago YouTube porque, porque es como que me dedico un tiempo a hacer algo que me gusta. Y a algunas personas les gusta ver la televisión, a otras personas les gusta ver YouTube, a otras personas les gusta hacer el gym, a otras personas les gusta hacer ir a montar bicicleta. A mí me gusta YouTube porque me gusta hacer los videos. Pero si no tengo, digamos, un alcance, creo que lo mejor es cerrar un poco el canal. Y nada, eso pienso hacer en este año. Aparte de que cuando yo comience a trabajar, obviamente, creo que sí lo cerraré completamente. En tanto, vamos a motivarnos por el momento. Pero quería decirle eso y confesarle, ¿no?, a las personas que de verdad me están siguiendo, que obviamente sé quiénes son porque siempre sé los comentarios que me dejan. Entonces, nada, ahora sí, voy a cerrar un poquito por aquí. Nos veremos más tarde porque pienso que daremos alguna vuelta. Ya veremos. Bueno, estamos aquí en Giro. Vinimos primero en casa de la hermana de mi marido. Aurora está jugando aquí y nosotros estamos en el cuarto de juego. Es juego y juego por donde quiera. Aurora está jugando ahí tranquila. Después vamos a ir a casa de unos amigos. Y ya después, no lo sé, vamos a ver qué sucede en la noche. Les voy a enseñar el presepe que tienen ellos aquí en la casa para que vean qué bonito. Y para continuar en dieta de fin de año, una crepa de burro, de crema de maní con coco. Vamos. Ya hemos hecho todos los giros que teníamos que hacer. Es ya tarde. Bueno, no tarde, son como las 6. Ahora trajimos a Aurora aquí a un parque. Que este parque antes era todo diverso, pero ahora ha cambiado, no tiene ni luces prácticamente. Estaremos aquí un ratico con Aurora, que está en la maquita, en la, ahora no me recuerdo el nombre, en el chivolo, ahora no sé cómo, no sé, hay palabras en español que olvido, porque como no la menciono todos los días, es como que se me olvidan. Bueno, y ya estamos así, hemos ido a casa de unos amigos, prácticamente este año estamos terminándolo así. Hacía 2 años que nosotros no pasábamos el fin de año aquí. Uno por la pandemia y el año pasado porque estaba trabajando. Y entonces este año ha sido así, de visitas que nunca, ya hacía como 2 años que no hacía, ¿no? Y así, aquí tengo a Federico que se está durmiendo y me está mirando. Y ya después vamos a comprar unas cositas que nos hacen falta, que se me terminaron.
y ya después para la casa. Así que ya voy a despedir el videito de hoy, así que nos vemos mañana, pasado, otro día.